La tuya. Cause why tiptoe through life to arrive safely at death? I'm on a journey, yeah, I'm on a roll. Sometimes gotta close my eyes just to open my soul. And tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool. So if you go fix some drinks, me and Ursh are about to break some rules. Got somewhere to go, but the world is moving slow. I was born for the fast life. I go for broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay for the rest of my life. For the rest of my life. Bienvenidos, gracias por estar en Cápsulas del Éxito. Qué placer, qué bendición. Cada vez que la vida y Dios me da la oportunidad de hacer el programa en vivo es la energía total. Y ahora la energía es muchísimo más grande porque tengo un gran amigo. No solo amigo, quiero decirle antes de presentar a mi invitado de que gracias a tu colaboración en Venezuela, pues cuando estuve haciendo mi gira me fue extraordinariamente bien. Muchísimas gracias, quiero agradecértelo en público. Después les voy a decir quién es. Es una persona de bien, una persona de luz, una persona que... Si ustedes tienen la oportunidad de conocerlo, pues se van a dar cuenta que es un tipazo. Así que vamos a darle la bienvenida a Alfonso León. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por estar en Cápsulas del Éxito. Muy bien, Vicente. Toda la buena vibra. Me encanta cada vez que estoy en conexión contigo. Hoy, por primera vez en tu programa, en radio, llevando la buena vibra y sobre todo conectados con el éxito para construir progresivamente nuestro mayor sueño. Eso es correcto, eso es correcto. Y hoy quiero... ¿Sabes qué? Siempre he tenido la curiosidad y después les voy a decir a la audiencia que nos está escuchando, no solamente en Miami a través de 1020, 1040 AM, sino a través del internet por todo el mundo, que pueden ir a www.actualidadradio.net y conectarse porque estamos en streaming.com. Estamos a www.actualidadradio.com. Si quieren ver este video en vivo, pues estamos en streaming, live stream. Igualmente, si nos pueden llamar al 305-529-1020 si tienen alguna pregunta que hacerle a Alfonso León. ¿Quién es Alfonso León? Bueno, aparte de amigo, es maestro en Feng Shui, es motivador, es escritor, es conferencista. Tiene, vamos a decir, una línea completa que es el arquitecto de sueños. Aparte está por varios canales en Latinoamérica, no solamente por los Cineros Estudios, sino está por Venevisión Internacional y hay otros canales que difunden también tu programa. He tenido el placer de estar contigo y de verte trabajar detrás de cámara y delante de cámara, y quiero decirte que te admiro por lo que haces. Gracias. Porque lo haces sumamente bien y tienes esa buena vibra. Pero mi función principal, aparte de hablar de tu seminario que vas a tener el 6 de febrero, es conocerte un poco más. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién es ese ser humano que vive dentro de Alfonso de León, el exitoso? ¿Quién es esa persona? ¿Dónde naciste? Sé que eres venezolano, pero ¿dónde naciste? ¿Y cuándo empiezan tus comienzos? Así que ni se les ocurre tocar ese control, porque ya Cápsulas del Éxito empieza justamente con un extraordinario ser que es Alfonso León. Así que bienvenido. Cuéntame una cosa, ¿naciste en Venezuela? No nací en Venezuela. ¿No naciste? No nací en Venezuela. Tremendo, mi primer pelón. No nací en Venezuela. No, nací en una ciudad petrolera en Colombia, llamada Barranca Bermeja. Yo quiero Colombia, lo que pasa es que amo Venezuela y en el mundo me conocen como venezolano. Dos países en donde realmente allí comienza todo este maravilloso proceso. ¡Wow! Y qué bueno lo que acabaste de decir, porque realmente allí está la historia de mi vida. Muchas personas me han estado entrevistando y no saben, dentro del punto de vista, todo el trabajo místico que desde la barriguita de mi mamá, porque yo entro en este mundo místico, justamente en ese don y en esa gran energía espiritual que se me fue canalizada desde muy pequeño. Entonces, entro también en el mundo de la astrología, en el mundo del Feng Shui. O sea, ¿tu mamá hacía metafísica? Sí, mi mamá hacía metafísica, hacía astrología, también tarot, y por eso es que de allí viene ese don. Y cuando nosotros realmente tomamos conciencia, entonces aquí yo hago una honra a mi madre, a mi abuela, a toda mi línea, especialmente femenina. ¿También hacía metafísica tu abuela? Sí, todo. Ella fue mi primera maestra de Feng Shui. Entonces, qué bonito, porque
muchas personas, y de allí viene mi nombre, Arquitecto de Sueños. Yo estudio arquitectura en Colombia y busco, dentro de lo que es el diseño de los espacios y lo que es el diseño de esa energía en un arte ancestral, de cómo nosotros allí conectamos cada elemento y cada forma dentro de lo que son los pilares, de estar en la conciencia y en la responsabilidad. También me he formado por el mundo con grandes maestros dentro del punto de vista espiritual, y este bello trabajo de allí es como yo me he permitido ser responsable de llevarlo a los medios por más de 2 décadas. O sea, que estudiaste arquitectura en Colombia también. Sí. ¿Cuándo decides ir a Venezuela y por qué decides ir a Venezuela? Yo decido ir a Venezuela a visitar a mi madre. Mi madre se traslada hacia Caracas, y en una de esas visitas, porque yo realmente iba a hacer un posgrado para Europa, pues de una u otra forma visito a Venezuela, y Venezuela tiene una magia y algo especial que realmente llenó mi corazón. Es allí donde desde Venezuela conecto toda esta gran conjunción de la parte profesional y de mi parte mística, que desde niño, en esa virtud, en cómo iba explorando, pues hace esa fusión. Cuando nosotros conectamos esa pasión y cuando hacemos lo que nos gusta, pues llegamos al lugar y al momento indicado. Como ahora, hoy en día, vivo en Miami y desde Estados Unidos para el mundo arranca este nuevo proceso. Todo en la vida son ciclos. Qué interesante. Ok. Pero volvamos otra vez a ese momento que empiezas en los medios televisivos, sí. Empiezas en televisión. ¿Tú soñaste eso alguna vez, o se te presentó la oportunidad, o alguien te escuchó? ¿Cómo fue ese antes, pero justamente en el momento? ¿Cómo fue eso? Mira, aquí voy a... Esto me siento haciendo como una terapia. Y es muy, muy importante, porque desde esa terapia es donde todo se reencuentra. Así como traía mi vena mística por lo que era la parte de mi familia y de mi mamá, resulta que yo tuve que hacer todo un trabajo de perdón con mi papá. Ajá. Y mi papá toda la vida se dedicó a hacer televisión. ¿Tu papá vivía en Venezuela? Mi papá vivía en Colombia, pero hacía muchos trabajos en Argentina, en Ecuador, en muchos países por Latinoamérica, dentro del mundo de la televisión, como productor, mas nunca había conocido a ese papá genético. Era mi papá, de una u otra forma, el que me crió, con el que yo tuve este trabajo. Entonces, por eso también yo me vuelvo constelador familiar. Empezar a hacer ese trabajo de la honra y del reconocimiento en cómo, cuando nosotros así honramos a la línea femenina, yo honro a la línea masculina, y cuando hago el trabajo de perdón, es como si de una u otra forma se me encendieran todos los breques dentro de mi cuerpo. Lo que yo había negado desde el punto de vista televisivo en una invitación que yo hice hace 20 años atrás, ¿verdad? Llegando a Venezuela, que empiezo a impartir lo que es la gira de mis conferencias, pues es como si toda la vida hubiera hecho televisión, mas no estaba dentro de mis planes. Y resulta que allí es donde se hace y se enciende esa chispa. Es allí donde toda esta sabiduría y todo este trabajo desde la pasión, pues hago la honra a papá dentro del punto de vista televisivo y a mamá dentro del punto de vista místico. Pero no dejo de ser un arquitecto para poder diseñar el plan de vida de cada una de las personas que buscan y que van a cada una de mis conferencias. ¡Wow! Estamos hablando con Alfonso León, que nos está contando un poco la vida antes de la fama, la vida antes de salir en los medios televisivos. Podemos recordar a Alfonso, que tuvo un éxito rotundo en Venezuela en su programa Arquitecto de Sueños, y ya entendemos, o por mi parte entendí, de dónde viene la arquitectura, y obviamente pues ya entiendo por qué eres maestro en Feng Shui, pues, ¿sí? Porque has unido la arquitectura con la parte energética de del diseño de las casas y cómo poner la cama y esas cosas que van en pro de la energía del ser humano. Sí. Qué interesante. Entonces, das el perdón, cosa que me parece maravilloso, uh-huh. Porque como que desbloqueas, por darle una manera de interpretarlo, esa parte que no estabas utilizando, y resulta que una vez me preguntaron a mí que por qué los bebés sueñan, y entonces yo le dije a la persona, es porque sueñan los sueños tuyos, los claro. sueños de la madre sobre todo, porque estuvieron en el vientre 9 meses. Obviamente nosotros traemos una genética de nuestros padres, nuestros ancestros, un conocimiento que ya está ahí, que fue desarrollado mentalmente y es transmitido a través del feto. Eso me parece sumamente interesante. Si tienes alguna pregunta, nos puedes llamar al estudio 305-529-1020. Estamos hablando en vivo desde Miami, te puedes conectar en www.actualidadradio.com para aquellas personas que puedan ver este streaming, y para los que están viendo en este momento, pues les mandamos saludos a través de las camaritas. La tuya está por ahí, esa es la cámara de Alfonso. Ok, entonces empieza el proceso de Alfonso León y la fama, y Alfonso León y el trabajo.
¿Cómo sabías que eso es lo que querías hacer? ¿Qué había de seguridad, de fe en ti para decir esto es lo que yo quiero? Mira, todo arranca desde niño. Uno siempre debe hacer las cosas que realmente lo llenan, y en ese trabajo, en la exploración de lo que es la vida, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda del éxito, de todos estos temas de autoayuda y de crecimiento personal, me di cuenta que cuando yo me permití hacer ese trabajo de sanación, pues todas las puertas se comenzaron a abrir de una forma maravillosa. Tenemos que hacer ese trabajo siempre. Tenemos que hacer... Tenemos que perdonar. Tenemos que reconocer. A veces... Muchas personas dicen, no, es que tengo que perdonar, pero resulta que el perdón no se lo estás haciendo a la otra persona, te lo estás haciendo a ti mismo. Es correcto. Y cuando bajamos la cabeza, cuando realmente nosotros hacemos esa honra a aquel perpetrador o aquella circunstancia que nos pudo estar marcando o que nos bloquearon en momentos determinantes, yo siempre digo, solamente en la sombra, cuando tú la reconoces, es donde encuentra la luz. Qué interesante lo que estás diciendo. Yo siempre he pensado que nosotros somos copartícipes de las circunstancias que no podemos perdonar. Es así. Porque al final, como tú dijiste, el perdón es un don que se da a uno mismo, sí, para soltar. Pero aquello que persiste, resiste. Y es si así. Tú andas con esa persistencia, esa resistencia, esa rabia, que al final la rabia, el resentimiento es como tomarse un veneno y querer hacerle daño a otra persona. No funciona, te está haciendo daño a ti. Pero eso que acabas de decir es interesante porque como que sueltas. Y al momento de soltar ya hay una aceptación contigo mismo de tu ser, es lo que permite que tú puedas seguir adelante ante las cosas. ¿Te ha funcionado en tu vida eso? Totalmente, Vicente. Todo lo que yo imparto es porque yo mismo lo he colocado en práctica, he hecho ese trabajo y sobre todo he encontrado algo muy hermoso, y es la plenitud total. Te sientes libre, te sientes pleno, sientes que a lo mejor aquello por lo cual tú has estado luchando, simplemente empiezas a disfrutarlo como un juego. La vida es muy corta y tenemos que estar en esa conexión permanente. Cuando nosotros estamos en esa frecuencia espiritual, y yo hablo de espiritualidad respetando cualquier creencia, no importa el dogma o no importa la creencia o la religión, porque a la final estamos integrados, y yo siempre digo, todos los caminos realmente van a llevar a la misma fuente, pero cuando hacemos ese perdón, ese reconocimiento, y cuando nosotros mismos nos permitimos, y como lo aprendí en Tíbet, en un viaje muy especial y espiritual que hice a estas tierras asiáticas, de soltar esos tres venenos, como son el apego, como son la ignorancia y como es el rencor, viendo esa sombra, pues la luz renace dentro de tu ser. Vamos a dividir eso que acabas de decir. ¿Qué es el apego para ti y para la gente? ¿Qué es apegarse a algo? Mira, apego, hay dos tipos de apego. Hay apego dentro del punto de vista emocional y hay apego dentro del punto de vista material. Todo en la vida tienes que disfrutarlo, pero sin apegarte. Y cuando me refiero a esto, lo hablo también hacia la familia, la pareja, los hijos o los seres amados. Tú tienes que disfrutar cada minuto y cada momento con ese ser, pero disfrútalo al máximo en el momento que te toque tenerlo. Igual con lo material. Si tú te aferras a lo material, pues se te puede estar quitando. Entonces, cuando se te quita o cuando ya no estás con esa persona, pues viene un sufrimiento muy grande. Entonces, todos simplemente dentro del apego hay que dejar simplemente disfrutar, como yo en este momento te comparto. Exacto. Estamos en esta conexión, pero sé que a lo mejor a las 2 de la tarde tú tienes otro proceso. Entonces, tenemos que vivir cada instante como gotas que nos da la vida, como la lluvia. Disfruta cada momento, cada circunstancia y cada escenario, pero sin tenerlo allí para ti. Hay que soltarlo. El segundo punto tiene que ver con la ignorancia. No hay que pretender de que no la sabemos todas. Siempre tenemos que estar en un constante aprendizaje. Y dentro de lo científico, dentro de lo espiritual y también dentro del punto de vista terapéutico, todos tenemos que estar aprendiendo algo nuevo, y sobre todo hay que aprender cosas que abran nuestro corazón, porque el viaje más hermoso es el que hacemos de la mente al corazón. Allí es donde realmente está esa gran evolución. Antes de ir al tercer punto, ¿cuál es tu percepción de aquellas personas, y muchas veces hemos escuchado que dicen que la ignorancia es una bendición? Mira, es muy cierto, hasta eso también es muy aplicable, porque cuando nosotros nos permitimos y reconocemos esa ignorancia, nos permitimos aprender y no tener siempre la razón, porque a veces estamos etiquetando, juzgando o siempre nos creemos que no la sabemos todas. Y por eso
me encanta ser máster en Feng Shui y me encanta de una u otra forma estar dentro de esto porque siempre vas al génesis, vas a la fuente. Tienes que volver a empezar desde cero como la oportunidad que Dios te da al abrir tus ojos cada mañana. Cualquier milagro puede suceder. En esa energía es como todo empieza a tomar esa verdadera evolución y esa verdadera conciencia. ¿Y el resentimiento? Y el resentimiento, que es allí aquello donde yo le llamo allí la energía perpetradora. Es nuestro mayor aprendizaje en donde si tú te permites realmente reconocer, y aquí hablo de karma también, cuando tú te permites reconocer aquella circunstancia que en un momento o en una persona te hizo daño y lo liberas, lo reconoces y lo honras, no sigues peleando con un monstruo que te puede estar de una u otra forma limitando tu propio alma y tu propio ser. Wow. Entonces, en esa energía no tienes que seguir allí transitando con otras personas que en ese reflejo te pueden estar mostrando energéticamente algo que no sanaste desde niño, en tu adolescencia o en tu parte adulta. Entonces, no tienes por qué de una u otra forma encontrarte con un jefe, con un compañero de trabajo, con un socio, con un país o con ciertas circunstancias dentro de los papeles, dentro de documentos, dentro de socios que te vayan a estafar, te vayan a quitar o te vayan a hacer daño. Esos monstruos están solo en tu mente y si tú cambias tu pensamiento desde el amor, abriendo tu corazón, pues simplemente esa energía se libera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero preguntarte esto que siempre me ha dado vuelta por la cabeza y estoy seguro que tú tienes la respuesta. Muchas veces nos conseguimos personas que por ejemplo, salen de una relación porque hubo violencia o porque hubo algo y perdonan y vuelven. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué le podría decir a esas personas que el perdonar no significa volver a ese estado de nuevo? Claro. Que hay otro tipo de como que tú perdonas, pero tú tienes que seguir adelante. Algunas veces nos confundimos y perdonamos y creemos que perdonando es volviendo. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Mira, ahí hay una energía bien interesante y qué bueno tu caso y el ejemplo que me estás dando, porque cuando tú estás, ahí hay como cierta relación de codependencia. Y no es apego. Sano. Hay apego. Okay. Vuelve otra vez la energía del apego. Yeah. La persona puede volver a tu vida porque a la final tenemos todas las oportunidades, no para hacerlo mejor, pero sí para hacerlo diferente, para hacerlo distinto. Si tú aprendiste la lección y realmente le diste el reconocimiento y la honra a esa situación o a esa persona, puede volver, pero de otra energía. Si tú no lo trabajaste como debía ser, pues vuelve a repetirse esa energía y a lo mejor no en esta vida, te la llevas para la próxima y hasta que no aprenda la lección, no vuelves a quedar libre. Entonces, como nosotros estamos para ser felices, para conectarnos con el éxito, que a mí me encanta esa palabra porque es construir progresivamente lo que más deseamos. El éxito no es cuando nos ganamos nosotros el premio, el trofeo, el carro, la casa. Hazte mi próxima pregunta. Y es allí donde realmente, cuando nosotros, por ejemplo, ahorita yo estoy arrancando un nuevo ciclo, como cuando llegué a Venezuela en el año 98. Ahorita, en este momento, estoy dando la oportunidad de una nueva transformación. Y cada ciclo que se nos presenta es la oportunidad de renacer. Ahorita estamos cerrando el año chino de la cabra de madera, que es esta última semana, porque a partir del 8 de febrero arranca el año chino del mono de fuego. Entonces, qué bonito estos últimos días del año, dentro del punto de vista astrológico oriental, porque nos permitimos reencontrarnos con nosotros mismos. Ahorita Asia se está preparando y ahorita en todos los barrios chinos, en todos los lugares, esta es una semana de limpieza, pero las limpiezas que ellos hacen es una limpieza también personal. Y aquí, como máster en Feng Shui, antes de mover cosas, yo le digo a la gente que nos está ahorita observando y está sintonizándonos, ¿cómo te haces tu verdadero Feng Shui del alma? ¿Cómo mueves aquellas piezas que a lo mejor, a veces hablamos de ciertas limpiezas energéticas, pero cómo te comienzas a limpiar de esas energías que a lo mejor has estado llevando año tras año? Y porque también viene un año muy yang, un año en donde tenemos que imprimirle cierta energía yin. ¿Y cómo la imprimimos? Desde el amor, sacando lo que no es amor. En esa energía es como realmente abres tus alas hacia lo que más deseas. Estamos conversando con Alfonso León, que ya como ustedes están escuchando es máster en Feng Shui. Él tiene una charla que va a dar el 6 de febrero aquí en Miami. Después vamos a dar todos los detalles sobre la charla, pero para que estés pendiente. Igualmente, si nos quieres llamar al estudio 305-529-1020,
Si nos estás viendo por las redes sociales, recuérdate que, perdón, por el internet, nos puedes localizar a través de www.actualidadradio.com. Estamos en lo que llaman live stream en este momento, transmitiendo desde los estudios de Actualidad Radio desde Miami, Florida. Alfonso, empiezas a trabajar y empiezas a tener el éxito, que ya me dijiste qué es lo que era el éxito para ti, no solamente es el dinero y las cosas, sino realmente vivir el momento presente a todo momento. Pero cuéntame qué hace Alfonso León cuando se le presenta una situación de fracaso, una situación de aprendizaje, una situación que no esperabas, pero te levantaste y seguiste adelante. Mira, cuando se presentan esas circunstancias, para mí es como ganarme la lotería. ¿Por qué? Porque, como yo digo, nosotros somos 50% energía yang y somos 50% energía yin. Descríbeme un poco eso. Yang es vamos a decir, energía masculina. Energía masculina, lo masculino está relacionado con la luminosidad, pero también con la noche y también con la energía buena. Okay. El otro 50% está relacionado con lo femenino, con lo oscuro, con la noche y con lo negativo. No es que, ojo, no tomando como referencia. Pero lo malo, no con lo malo. No con lo que la mujer sea mala, sino con la polaridad. Con la polaridad. Entonces, siempre estamos buscando, ok, ser mejores personas, siempre estamos buscando evolucionar, siempre estamos buscando trascender o transformarnos y conectarnos hacia el éxito. Pero en esa energía de estar buscando lo mejor, si no reconocemos realmente el fracaso, si no reconocemos aquello que a lo mejor nos dio dolor o no reconocemos aquella herida que nos marcó, pues no vas a disfrutar de lo bueno. En ese 50% bueno y en ese 50% malo es como yo me integro, es el símbolo del yin y el yang formando el Tao. Todo en la vida tiene una polaridad, en la naturaleza nos lo está mostrando, hay día y hay noche. Entonces, así como hay luz, hay sombra. Para que haya éxito debe haber fracaso. Nadie que haya conseguido un éxito tan grande ha pasado por circunstancias de fracaso. Así como tuve la oportunidad de ser muy exitoso dentro del punto de vista comunicacional, dentro de la televisión, también pasé por muchos fracasos para llegar a eso. Y de esos fracasos es que me dieron el aprendizaje, la oportunidad, la conciencia, la apertura y de cómo saberme relacionar con las personas y cómo hacer ese trabajo personal. Entonces, para mí el fracaso, en ciertas circunstancias, yo lo veo como la gran oportunidad que me dio la vida para tener esas bases. Y recuerda, lo que tiene estructura prevalece, lo que no se desvanece. Cuando nosotros realmente, para hacer una, y aquí voy a hablar en términos de arquitectura, tú tienes que armar base, cimiento, y para hacer una mastaba, o sea, lo que es la parte de esos cimientos, tú te tienes que ensuciar, y tienes que trabajarlo, y tienes que de una u otra forma cansarte, pero una buena mastaba, un buen cimiento hecho, va a hacer que tu edificio o tu casa se mantenga por la eternidad. Nadie, y de los aquellos que han sido exitosos en su vida, en cualquiera de las áreas, puede decir de que consiguió de una u otra forma el éxito de una forma fácil. Esas personas reconocieron su fracaso. Esas personas realmente reconocieron su parte negativa y lo honraron, le dieron el amor. Y es como la vida los premió después, no para ser exitosos o burbujas de jabón, no. Sirvieron para trascender su legado por la eternidad, aunque no están vivos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aparte que considero que el fracaso es el ingrediente del éxito. Totalmente. La zona de confort es lo opuesto al éxito. Claro, porque nos encanta estar dentro de ese colchón de comodidad. Correcto. Nos encanta tener un 15 y último, o tener la familia perfecta, o tener las cosas. No, cuidado, y yo te digo allí, mosca, o sea, tienes que estar alerta, porque si no, si estás dentro de eso, el universo te puede estar dando un gran golpe para despertar. Porque la vida está en transformación constante. Es más, no estás creciendo, porque la única forma de sacar un músculo, por ejemplo, si haces ejercicio, es poniendo más peso. Si sigues en lo mismo, no estás creciendo, estás igual. Totalmente. Estás totalmente estancado. Y lo que te vas a hacer es entrar en energía de monotonía, te vas a aburrir, te va a parecer todo. Y ahorita la gente, si tú ves, y hay determinados países o ciertas circunstancias, que hay como un vacío muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor se han llenado tanto de la parte superficial o dentro de lo banal, y resulta que esa parte de ese trabajo personal, pues llegó el momento en donde ahorita nos están colocando un gran alerta. Por eso el mismo planeta en este instante nos está dando los cambios climatológicos y nos está diciendo, mira,
Tienes que moverte, tienes que transformarte y tienes que ser responsable de ti mismo. Lo que pasa es que cuando nos regalan las cosas, no le damos importancia a las cosas que son gratis, como por ejemplo respirar, el sol, por ejemplo, disfrutar de las plantas, de los ríos, porque están completamente gratis. Entonces no lo tomamos, no le damos el valor necesario. También pasa en países, heredamos cosas y entonces no le damos el valor necesario, porque realmente las cosas tienes que darle un valor a través del trabajo. Y cuando nosotros no reconocemos esa prosperidad, es como el hijo que se le heredó una gran fortuna. Fue lo mismo el que hizo la fortuna que el que la hereda. Entonces, todo tiene que ver con el reconocimiento, todo tiene que ver con la honra en una empresa, en un negocio, en ese legado. Cuando yo realmente honro a mi padre, honro al fundador de la empresa, honro y reconozco a la primera persona que fue pionera en determinada actividad o área, automáticamente yo tengo su respaldo y tengo la oportunidad de esa energía de impulsar y de seguir adelante. Pero si yo niego, como muchas personas y sobre todo aquellos que nos están sintonizando en Latinoamérica, las personas que hacen negar a su padre, negar a su madre, negar del sitio donde vive o estar en una perenne queja o en papeles de víctima, de queja, de reconcomio, y eso lo que te hace llevar más para lo profundo del hueco. Entonces, si yo veo hacia atrás, si yo le doy el lugar a los buenos y a los malos, porque en estas dos energías donde nos integramos, pues desde allí yo tengo ese permiso y tengo ese apoyo para hacerlo distinto. Dos minuticos, ok. Tenemos dos minuticos antes de irnos a la primera pausa. Como les dije anteriormente, estamos hablando con Alfonso León, que está en el estudio de Miami de Actualidad 1020-1040M. Si tienes alguna pregunta que hacer, nos puedes llamar al teléfono 305-529-1020. Igualmente, me imagino que tú en tus redes sociales, si tienes alguna pregunta, pues simplemente escríbenos @AlfonsoLeón10. Igualmente, puedes escribirnos a @Lore1255, que es la productora del programa, o nos escriben @VPasarielo con doble S y doble L. Estos tres minuticos para que seas conciso. ¿Cuándo decides hacer charlas de mejoramiento personal? ¿Cuándo? Antes de entrar en televisión. Yo así es como arranco. Así arranca. Sí, realmente yo ya haciendo conferencias, dictando talleres, yo arranco en el año 98. Y entrando en los medios, pues me di cuenta que así como yo llevaba de una u otra forma ese mensaje, ¿verdad?, a público de 100, 200 o 1000 personas, pues resulta que podía llevar ese mensaje a millones de personas. ¿Qué pasa? Yo ahorita estoy pasando otra vez por otro proceso de transformación. Claro, te están reinventando. Me estoy reinventando. Y ese reinventando, por eso yo ahorita estoy haciendo un pare dentro del punto de vista televisivo, otra vez para reencontrarme en carne y hueso con esas personas que día a día me siguen. Las comunicaciones se están también retransformando ahorita, las redes sociales. O sea, más poderosa que la televisión. Más poderosa y de una u otra forma, ojo, dándole la honra que dio ese medio. Pero ahorita, por ejemplo, desde aquí estamos conectados en Periscope, estamos conectados de una u otra forma por internet y nos están escuchando y nuestro mensaje está llegando a miles de países y allí, en esa velocidad, es como también la gente y sobre todo el planeta nos está diciendo, mira las otras posibilidades, sal de la comodidad y tienes que volver otra vez a integrarte de cómo fueron tus inicios. Yo arranqué así y ahora tengo la oportunidad de dar este inicio de charla. En la próxima media hora vamos a hablar de la charla que se nos presenta y nos presenta Alfonso León el 6 de febrero. Como digo siempre, estamos en Cápsulas del Éxito. Ni se te ocurra tocar ese control porque venimos con más. Cápsulas del Éxito. Regresamos pronto con más Cápsulas del Éxito. Aquí, en Actualidad Radio, con Vicente Pasarielo. En el Doral, Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. 7890 Northwest 52 Street Doral. Teléfono 786-313-3299. Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. Su atención, por favor, señores pasajeros, anunciamos el abordaje del vuelo 2016. Su equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del 2015. Reciban el saludo de nuestro capitán de vuelo. Bienvenidos al vuelo 2016 y gracias por su preferencia. La duración del viaje será de 12 meses, así que ajusten cómodamente su cinturón de seguridad. Las próximas escalas serán amor, disfrute, comprensión, amabilidad, bondad, humildad, tolerancia, autocontrol, armonía, bienestar
y paz. Antes de despegar, recuerde cuidar sus personas de valor y agradecer a quienes lo acompañaron con afecto. Nuestro deseo para usted y su familia es que tengan un excelente viaje a bordo de nuestro vuelo 2016. Este es un mensaje de Kendall Toyota y West Kendall Toyota, con los pies en la tierra y el espíritu en alto. Volvemos a hacer historia en América TV. Por primera vez en la televisión hispana, la crónica diaria de las decisivas elecciones de 2016. El único programa que registra paso a paso esta histórica contienda de forma imparcial y clara, con Félix Guillermo y el mejor equipo periodístico del sur de la Florida. Por eso debemos conocer bien a los candidatos, para que tu voto dé en el blanco, para que tu voto cuente. Preparen, apunten, voten, de lunes a viernes a las 6:30 por América TV. Para saber el estado del tiempo y poder estar preparados. Antes de enfrentar el día, al salir de la casa o cuando vamos a la oficina. Solo aquí, en vivo, reportes cada hora a lo largo del día. Actualidad Radio, 1020 y 1040. Un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Actualidad Radio. Actualidad Radio. El análisis de las informaciones con sus detalles en 60 minutos con Roberto Rodríguez Tejera y Ricardo Brown. A las 9 de la mañana. Actualidad Radio es la emisora AM número 1 de la radio hispana en el sur de la Florida. Gracias por su preferencia. Un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Sintonizas Cápsulas del Éxito con Vicente Pasariello, solo aquí en Actualidad Radio. Y seguimos en Cápsulas del Éxito con esta super entrevista con Alfonso León, que nos presenta una charla que se llama Sano mi vida y abro mi corazón al amor. Va a ser el 6 de febrero en Miami, Florida, en el Hotel EB, Our Building, en Miami, 4299 Northwest de la 36 Street, en Miami. ¿Tiene algún teléfono que no veo acá? Sí. ¿A dónde llamar? Ah, aquí está el teléfono. 786-602-9495, 786-602-9495, para aquellas personas que estén interesados en este taller, que estoy seguro que va a ser extraordinario. Está producido por Dharma Events. Ah, está chévere, Dharma Events. Uh-huh. Me parece muy bueno. ¿Qué vas a hablar en este taller? Mira, en este taller vamos a tocar muchas de las cosas como tu entrevista en el día de hoy me la estás realizando. ¡Ah, qué excelente! Sí, es así, tal cual es el taller. Arrancamos, primero que todo, sacando nuestros miedos. Arrancamos sacando y reconociendo esas energías de sombra que no nos ha permitido evolucionar. Esos bloqueos mentales. Esos bloqueos, y como máster en Feng Shui, ahorita, como les decía, estamos cerrando el año de la cabra y vamos a arrancar el año del mono. Espérate un momentico porque me hablaron en chino en este momento. Tal Cuéntame cual. Un poco de eso. ¿Qué es? Ok, ya pasamos el año de la cabra, no hablemos de lo que pasó. Sí. ¿Qué es el mono de qué? El mono de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mono del fuego es la energía que, dentro del punto de vista astrológico, ¿verdad?, es la energía que va a imperar dentro del 2016. Okay. En la sumatoria, que voy a hablar un poquito de numerología, de astrología y, dentro del punto de vista terapéutico, en lo que trae esto, porque resulta que hay mucha energía allá. Entonces, dentro de este seminario, yo voy a dar las pautas para que las personas puedan hacer ese Feng Shui del alma y puedan hacer ese Feng Shui dentro de su casa, porque hay estrellas que van a ser trascendentales y que van a marcar esa nueva resolución de su vida. ¿A qué me refiero?
Hay una estrella muy positiva, y aquí se lo doy también a todos los oyentes, que es la estrella del dinero y va a volar dentro del Feng Shui clásico de sus espacios en la coordenada del amor. Entonces, para yo activar la fortuna en el 2016, yo tengo que hacer realmente ese trabajo de perdón, de reconocimiento, de apertura dentro del ser. Soy equilibrio en realización. Si yo hago ese trabajo y estamos hablando... O sea, estar energéticamente conectado y trabajando eso. Porque el mono, como energía del año, trae, ante todo, liderazgo. El mono trae, y como tú lo ves en la naturaleza, pues trae muchas sorpresas. Y como el elemento del mono dentro de esta energía, esto ocurre cada 60 años. El mono en su elemento es metal, pero en este año que viene es un mono de fuego que hace como una, de una otra forma, una oposición donde el fuego derrite el metal. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en nuestras emociones, porque la gente va a estar muy visceral. Tenemos que centrarnos como ese monje, de una u otra forma, tenemos que aprender a escuchar. Visceral significa agresivo. Agresivo, la gente puede estar pasando por circunstancias en donde en un día pueden tener como muchas emociones allí alteradas, y si no han hecho ese trabajo, ¿verdad?, de su pasado, pues en este año las relaciones y las circunstancias van a ser y de gran transformación. También, ¿qué pasa? Yo lo llamo el año del borrón y de la cuenta nueva, porque en la sumatoria del 2016 da 9. Todo vuelve, y todos los múltiplos de 9, si tú los sumas matemáticamente, vuelve a dar 9. Entonces, este va a ser un año en donde tú tienes que, a lo mejor, comenzar con una nueva empresa, un nuevo negocio, trasladarte, dar la apertura hacia lo que es el inicio de tu vida. Pero vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo desde la honestidad, vamos a hacerlo sin estar repitiendo los mismos patrones. Y en este taller yo voy a enseñar cómo hacer ese reconocimiento, cómo hacer una meditación tan especial para que sanes esas heridas que no te permitieron ser libre. Wow, qué interesante. Sobre todo que nosotros, si queremos hacer un cambio en nuestra vida, sí, tenemos que cambiar nosotros. ¿Es allí? Porque cuando tú tienes cosas, cuando tú aprendes cosas, no es el aprender, sino uh-huh, en quién te conviertes. Y cuando uno realmente, yo soy pro seminarios de motivación, claro, asisto a seminarios de motivación todo el tiempo que pueda, porque me estoy nutriendo todo el tiempo. Voy al mismo muchas veces seguido para, claro, seguir aprendiendo hasta que forme parte de mi energía, uh-huh, y mi esencia. Pero ¿qué te parece si recibimos a Camila, que tenemos en la línea número 1? Camila, bienvenida a Cápsulas del Éxito, gracias por llamarnos. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Me encanta el programa de hoy. Alfonso, qué alegría tenerte. Camila, bendiciones y toda la mejor energía dentro de esta gran fuerza cósmica. Oh, gracias. Quería saber algo, una consulta al aire. Soy Sagitario y sé que este año Saturno nos está visitando. Uh-huh. ¿Cómo afecta la energía de la casa? ¿Cómo afecta dentro de nosotros? ¿Qué hacemos? Damos un truquito ahí para limpiar todo, para este nuevo año chino que inicia. Ok, bueno, para ti, Camila, tú como sagitariana, y ahorita que estamos cerrando el año de la cabra, porque aquí hay que, primero que todo, número uno, hacer allí como una lista, ¿verdad?, de reconocimiento de aquellas cosas que no te ha permitido de una u otra forma salir adelante. Y yo te invito especialmente a que, y a todos los oyentes, a que muevan por lo menos 27 objetos antes del 8 de febrero. Porque el mover, ojo, tienen que ser 9 objetos grandes, 9 objetos medianos y 9 objetos pequeños de su casa. Cuando hacemos este movimiento, estás moviendo la energía. Recuerda que nuestra casa es una representación de cómo está nuestra mente. Es como ese mapa de sueños que tenemos que comenzar allí a mover las energías. Y esto nos ayuda terapéuticamente otra vez a organizar y sobre todo a centrarte. Cuando nosotros hacemos estas limpiezas, también estamos haciendo una limpieza en nuestro espacio, totalmente, interno. Entonces, qué bonito ahorita, en esta última semana del año de la cabra, antes de iniciar el año del mono, para que ustedes tengan la oportunidad, y para los sagitarianos que también les está visitando Saturno, que es un año de pruebas, un año de
entrar especialmente en profundidad espiritual, de consagrar y sobre todo de no estar, y aquí sí se lo digo a todos, de estar en sintonía con personas negativas o con frecuencias que pueden estarte saboteando lo que tanto deseas. Frecuencias bajas. Frecuencias bajas. Es que, hagan un punto, recuérdense el teléfono del estudio 305-529-1020, si nos quieres llamar, 305-529-1020, estamos hablando con Alfonso León. Ahora vamos a seguir con el seminario, pero es tan importante lo que acabas de decir, porque es que, mira, este es mi punto de vista, no es que la persona sea mala, o sea, todos hacemos lo mejor posible bajo el conocimiento que nosotros tenemos. Obviamente hay emociones densas, como la rabia, el resentimiento, la envidia, que lo que busca la persona es enfocarse y lo que desea realmente es que a ti te vaya mal, pero no es por el hecho de que a ti te vaya mal, sino por el hecho de que esa persona no quiere perderte. Porque si tú tienes éxito y él no, él se está alejando de ti, esa persona. El asunto es que muchas veces nos sentimos que estamos haciendo un daño cuando le decimos a esa persona, no más, claro, se acabó. Hasta aquí. Y resulta que es lo mejor que podemos hacer para cada uno de nosotros, tanto para esa persona como para ti, porque es importante que cada uno tiene su camino. No es, en mi opinión, uno no tiene la responsabilidad espiritual de ayudar a nadie. Uno tiene la responsabilidad espiritual de ayudarse a uno mismo y a través de lo que tú experimentas, como tú dijiste al principio, tú lo practicas todos contigo primero, claro, antes de practicarlo con los demás, es que tú realmente vas a poder ayudar a los demás, porque como dicen, no solamente los libros bíblicos, sino también nuestras creencias, claro, espirituales. Crece tú primero, ponle el oxígeno en un avión, se va a la descompresión, ponte el oxígeno tú primero y después se lo pones a la otra persona porque es la única manera de crecer. Y tomando como referencia que allí dijiste algo que es clave en el punto. Aparte de este seminario, ¿verdad? Yo hago una gran ceremonia que se hace con la primera luna llena del Año Nuevo Chino y tiene que ver con una ceremonia donde vamos a pedir la pareja perfecta, que va a ser el año espectacular para aquellas personas de conseguir por primera vez su pareja o de reactivar o de consolidar su pareja que tiene. Y pongo este ejemplo porque hay muchas personas que a lo mejor quieren el amor de su vida y entonces quieren que la persona sea rica, que la persona sea bella. Y yo te digo, ¿qué tan rico eres tú? Exacto. ¿Qué tan bello eres tú? Correcto. Entonces, el león, ¿tú te casarías conmigo? Claro, no, entonces exactamente. El león va con el león, el elefante va con el elefante y el perrito va con el perrito. Entonces el perrito no va a estar con el león. Tenemos que tomar conciencia de cómo está mi trabajo para yo sintonizarme en esa energía y por eso es que todo en el universo tiene un orden y tiene una correspondencia perfecta. Recuérdense la charla de Alfonso, Sano mi vida y abro mi corazón al amor, el 6 de febrero en el Hotel Eurobuilding en Miami, Eurobuilding en Miami, 4299 Northwest con la 36 calle. Teléfonos para aquellas personas que están interesadas, 786-602-9495 o el email contact@dharma con una H intercalada, events.net. Vamos a recibir a María en la línea número 1. A Ernesto. Ernesto, línea número 1. Adelante, Ernesto. Gracias por llamar a Cápsulas del Éxito. Buenos días. Bueno, yo estoy trabajando, pero voy a hacer un tiempito. Realmente sí me interesó ya después lo que dijiste de que uno tiene que ocuparse de sí mismo. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy constantemente ayudando a los demás y eso para mí es como number one, ¿entiendes? Como un objetivo importante. También pienso que debo de ocuparme de mí mismo, de mi salud, y hago todas las cosas por mí mismo, pero yo creo que a la vez que también ayudo a los demás me he ayudado a mí mismo increíblemente, porque me siento que cada día estoy más seguro de muchas cosas, que crezco más espiritualmente y que a la vez comprendo y rechazo las cosas negativas. No me llegan las cosas negativas, ¿entiendes? Entonces, esa es mi posición. Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por compartir y gracias por estar en sintonía de Cápsulas del Éxito. Creo que estás haciendo, si tienes los resultados que estás buscando, estás haciendo lo correcto. María, la línea número 2. Bienvenido a Cápsulas del Éxito. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Capricornio, me acaban de diagnosticar una enfermedad y yo siento que tiene mucho que ver con la rabia y el rencor de cosas que pasaron. ¿Hay algún mecanismo que uno pueda hacer para que el año de la cabra se lleve todo ese rencor y uno pueda empezar
Qué buena tu, María, María, tu pregunta, María, porque para el año del mono, ¿verdad? La estrella de la enfermedad va a volar justamente en el centro de nuestros espacios y también en el centro de nuestro ser. La enfermedad se va a convertir como nuestro gran maestro. Entonces, cuando yo me permito realmente hacer ese reconocimiento, ese perdón, estás liberando, y esa enfermedad que a lo mejor la podemos ver como un perpetrador o como una energía, es, gracias a Dios, la llave que te va a dar la evolución y sobre todo el reconectarte otra vez con la vida, con la salud, con el bienestar. Cuando nosotros no hemos sanado circunstancias del alma, el grito de esa alma se nos muestra en nuestro cuerpo y es donde aparecen allí cualquier tipo de enfermedades, desde una gripe o hasta enfermedades crónicas. No es para asustarnos, es simplemente una alerta para reencontrarnos de nuevo y para sanar esa circunstancia. Y para tomar acción, María, toma acción, dependiendo de lo que vayas a hacer, como lo que está diciendo Alfonso. Y es cierto, hay que sanar primero el intelecto, el alma, para que entonces la carne pueda sanar, porque va a cambiar de vibración. Gracias. Deseamos lo mejor para ti desde el programa, María. Nelly, en la línea número 3, 2, 3. ¡Ay, qué, qué bueno! ¡Qué contenta estoy! ¡Qué bueno que te tenemos, Nelly! ¡Excelente! Gracias por llamar. Pero mono. Eso te lo dejo a Alfonso, que hable, que él es el experto. Ok, bueno, para ti, Nelly, déjame decirte que va a ser un año de grandes sorpresas. Las personas que son mono, que son dragón, que son gallo, dentro de la astrología china, le vuelan estrellas positivas. Entonces, una de las cosas, y esto lo voy a hablar también dentro del seminario, es ¿qué debemos colocar dentro de lo que es la coordenada suroeste? Y un ejercicio allí, un tip muy especial, es colocar la foto de mamá en un portarretrato de cristal en esa coordenada suroeste de nuestra sala o de nuestros espacios. Porque la madre es la que provee, es la que nos da la fertilidad y es la que de una u otra forma nos va a apoyar en cualquier proyecto que emprendamos en este gran año de grandes sorpresas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Suroeste? Suroeste. Suroeste. Okay. Seguimos, Reinaldo, línea número 4, gracias por llamar a Cápsulas del Éxito. Recuérdense, 305-529-1020, y Alfonso va a estar presentando este seminario Sano mi Vida y Amo y Abro mi Corazón al Amor, el 6 de febrero, 786-602-9495. Si estás fuera de los Estados Unidos y quieres tomarte un viaje, hacer una inversión, puedes llamar o contactar a contact@dharma.events.net para saber más información sobre este seminario. Reinaldo, gracias por llamar a Cápsulas del Éxito. Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Espero que la estén pasando súper bien. Por acá, la pregunta que yo le tengo a ustedes, yo soy Géminis, pero en el horóscopo chino soy caballo de fuego. Okay. Ahora, ¿cómo podemos hacer cuando la familia es la parte más negativa, la que te previene de poder seguir creciendo, la que te hunde? ¿Cómo podemos hacer en esos casos? Qué buena tu pregunta y qué interesante, porque me dijiste y me describiste tus animales y tus signos dentro de las dos astrologías. Vamos a comenzar porque son dos preguntas en una. Número uno, para los caballos, en tu caso, te va a volar una estrella, es un caballo de fuego en la coordenada sur. Hay algo que es muy especial porque va a conectar justamente a la energía del éxito. Es la energía en donde tenemos es, y a los caballos y especialmente a las personas en este año, es de hacer las cosas pero sin decirlas. A veces nosotros estamos comentando nuestros proyectos, nuestros sueños a todo el mundo. Entonces, hasta que tú realmente no estés forjando, construyendo y haciendo, no vas a estarlo exponiendo para que no te estén robando ideas o no te estén contaminando otras energías. Ahora, respecto a tu familia, esa fue la familia que tú escogiste. Y también esto lo trae de karmas o de vidas pasadas. Entonces, si estas personas son las que de una u otra forma no te están dando allí ese apoyo o esa evolución, yo te recomiendo para que coloques una fotografía de toda esa familia que te puede estar saboteando tus sueños en la coordenada sur con una foto tuya. Y aquí les entrego una frase a todos los oyentes y a los que nos están observando. Yo coloco nombre y apellido, los agradezco, los honro a
todos ellos, los buenos, los malos, y les pido permiso de hacerlo diferente. A veces queremos ser los mejores y aquí nadie viene a ser lo mejor. Aquí venimos a ser lo distinto. Y cuando nosotros colocamos esa foto y hacemos ese trabajo personal, quedas libre. A lo mejor en el futuro vas a irte hacia otro lugar o vas a estar en tu espacio o con la energía, pero no desde el apego, no desde el resentimiento ni desde la ignorancia. Llegó el momento de volar y realmente sintonizarte en esa gran frecuencia. Alfonso, sabes que eres un tremendo tipo, lo dije al principio del programa y de verdad he hecho entrevistas, tengo 7 años con el programa, he hecho entrevistas a muchísima gente maravillosa y valiosa y no le estoy quitando desvalor a esas personas, son personas extraordinarias, pero de verdad que eres el primero que escucho que dice que realmente no es que la persona sea mala, él está haciendo lo mejor que puede bajo el conocimiento que tiene. Claro. Está en una energía que quizás no sabe cómo canalizarla, cómo trabajarla, cómo actuarla, porque al final todos hemos pasado por ahí. Todos hemos tenido momentos de rabia, resentimiento, de envidia, claro, que nos da, ahora nos quedamos pegados ahí a otra cosa. ¿Sí? Y el hablarle a la fotografía y de cierta forma, de mi lado de programación neurolingüística, realmente es lo correcto, porque le estás dando un significado diferente a la imagen y a la vibración de la persona con la que tienes el conflicto, porque al final nosotros somos el resultado, nuestras emociones, el resultado de nuestros pensamientos. No hay manera que podamos sentir una emoción si no la pensamos primero. Es cierto. Pero de hecho se dice que recordar es vivir de nuevo. Cuando tú tienes la rabia o el resentimiento, estás volviendo a sentir algo que ya estaba dentro de ti porque lo estás recordando. Si tú cambias esa imagen, le das otros valores, ya tu apego hacia esa circunstancia que hablaste del apego ya no existe más. Por eso quiero honrarte y decirte al aire que de verdad en 7 años, y créeme que han pasado por aquí muchas personas, de verdad que esa manera, ese norte que tienes de respetar cualquier tipo de opinión a tu alrededor es lo que realmente te ha llevado al éxito y estoy seguro que vas a seguir en ese proceso de generar el bien a las demás personas. Recuérdense que Alfonso tiene este seminario el 6 de febrero, Sano mi vida, abro mi corazón y abro mi corazón al amor, 786-602-9495 para aquellas personas que estén interesadas. Igualmente lo pueden seguir en sus redes sociales, @alfonso10. ¿Por qué 10? Alfonso León 10. Primero que todo porque 10 es el número del universo, es el día en que nací. Y el 10, en muchos países, así como en el fútbol, ¿verdad? Cuando sí, tú te colocas... Yo vi que Maradona tuvo el 10. Todo, sí. Lo que pasa es que a lo mejor en Venezuela es el 20, ¿sí? Pero el 10 juega un proceso, ¿verdad? Del 1 y del 0, del todo y de la nada, de lo negativo y de lo positivo, de ese reconocimiento. Y para mí el 10 es el número y es la llave que me da como ese amuleto de buena es suerte. Es la integración de todo. Es la integración de todo sin desconocerlo todo. Entonces, como también he estudiado numerología, el 10 representa todo el movimiento del universo. Es el principio y el final. Es como en la medicina, si te das cuenta, es la serpiente que vuelve otra vez a morderse, otra vez su cola. Todo tiene que volver a su inicio. Y por eso el 1 y el 0 para mí juega un papel trascendental, porque allí es donde realmente tiene un principio, pero siempre hay un final. Pero estamos en constante transformación. Por eso el 10 es de muy buena suerte. Alfonso, la pregunta de las mil lochas, como decimos en nuestro querido país. Sí. ¿Por qué la gente que nos está viendo a través del internet, que está viendo a ti a través de la conexión que estás haciendo en vivo y que está llamando por teléfono, tiene que ir a tu seminario? ¿Por qué tienen que ir? Mira, ¿por qué es imperativo de que vayan? Primero que todo, porque esta es una oportunidad que yo te estoy ofreciendo desde mi corazón y de mi ser en todos estos años de maestría, así como de todos esos invitados que tú has tenido. He tenido también grandes maestros, he tenido la oportunidad de asistir a grandes eventos y a grandes maestros que me han permitido realmente encontrar mi desarrollo en felicidad, en plenitud y en prosperidad. Y yo no puedo dejar esta gran información y este gran trabajo que yo en mi particular he hecho y quiero brindarlo para que las personas en este año que está por comenzar del mono de fuego, pues se den la oportunidad no de que sigan cometiendo los mismos errores o arrastrando las mismas circunstancias. Es un año de hacer ese trabajo espiritual. Por eso también di y hice a veces hasta la locura más grande, que fue dejar lo que en éxito o en prosperidad o en reconocimiento, como fue un programa de televisión hecho por 18 años. Entonces digo, no, el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Yo sé que ahorita hay muchas personas que están buscando, y este país
es lo que me enseñó, y por eso honro también a los Estados Unidos de Norteamérica y de toda la comunidad hispana. Se requiere llenar esa parte espiritual, ese trabajo, para que demos allí la oportunidad de abrir nuestra sala, de integrarnos y de llenar ese vacío y no quedarnos solo en lo superficial. El país, en contraste a Estados Unidos, es India, que también he tenido la oportunidad de estar 5 veces. Entonces, qué bonito es brindarle a todo ese público hispano otra vez conectarse con la felicidad, que no estemos en la monotonía o en la parte robótica o en ese sistema que a veces dejamos y perdemos la conexión más grande, que es el amor. Porque este año el que se conecta con el amor es prácticamente el que se va a ganar toda la felicidad y la plenitud de su vida. Tú sabes que la otra vez le comenté a mi esposa porque vi una foto que pusiste de unos jardines japoneses que visitaste en Miami. Le comenté a ella, yo no sabía que había jardines japoneses aquí. Yo tengo 20 años viviendo ya en los Estados Unidos, en Miami. Bueno, viví en Boston primero y después me vine para Miami. Y dije que realmente estás conectado con esa energía y esa fuerza, pues eres completamente auténtico. Sí, porque esa es la verdad. Tenemos que vivir de la autenticidad. Sí. 6 de febrero. Sano mi vida y abro mi corazón al amor. Vas a hablar de activar el poder del amor y aprender a soltar los miedos. Vas a hablar de honrar y reconocer tu pasado para que estés dispuesto a amar. Activa el amor y las relaciones con el Feng Shui. ¿Es Feng Shui? Sí, se le puede decir. La pronunciación realmente es Feng Shui. Feng Shui. En mandarín. Okay. Ahora, como nosotros que hablamos español, se puede decir Feng Shui o en inglés, en versión americana o vamos a decir anglosajona, feng shui. No importa cómo se diga, lo importante es cómo realmente nosotros lo sentimos, cómo conectamos esa energía y cómo hacemos de este arte ancestral una filosofía de vida, porque el feng shui o el feng shui o el feng shui no es una religión, es una filosofía para conectarte en prosperidad, para sacar aquello que dentro de tu casa no está vibrando, pero sobre todo para que dentro de tu alma sienta la paz y la tranquilidad, porque toda decisión que vayas a tomar en tu vida, si te da tranquilidad, ese es el camino correcto. Y allí, como tu maestro de luz, voy a estar para guiarte en este excelente proceso de vida. Como nosotros le decimos, la intuición. Uh-huh. Tienes un minutico más que quiero compartir contigo, hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante el amor? Y ya para cerrar el programa, Alfonso. Mira, hay dos energías que mueven el mundo. Amor y miedo. Y lamentablemente el 80% de la energía, ¿verdad?, la maneja la energía del miedo. Estamos desde el temor, estamos desde esas energías que nos... ¿Y el miedo? ¿Qué nos hace el miedo? El miedo nos genera rabia, nos paraliza o entramos en cosas en donde podemos estar en shock. Entonces, cuando nosotros conectamos la energía del amor, sacamos lo que no es amor. Empezamos allí a reconocer los miedos y empezamos a ser libres. Entonces, solo aquellos que hacen ese viaje de la mente, que quitamos las etiquetas, que quitamos esa parte de razón y hacemos el viaje más hermoso, ese viaje de Ítaca, ese viaje mitológico que puede durar para muchos un día y para otros toda una eternidad, que es de la mente al corazón, es cuando tú empiezas realmente a hacer el viaje más hermoso de la vida y empiezas a entender tu código. Todos tenemos un código sagrado. Empecemos a entender el código de nuestras familias. Empezamos a tener a los buenos y a los malos. Empezamos allí también a reconocer y a que aquellas personas que se separan, ¿verdad? Y que se llevan a sus hijos y entonces quieren hablarle mal de su padre o de su madre. No. Cuando nosotros nacimos, escogimos a papá y a esa mamá. Ellos no nos escogieron a nosotros. Nosotros fuimos los que realmente se nos dio la oportunidad del milagro de la vida en conexión con la divinidad. Y esas personas, cuando le hacemos ese reconocimiento, indistintamente si hayamos tenido otros padres o vaya dentro de nuestra vida allí a consagrarnos lo que deseamos, pues empezamos a sentirnos a plenitud. Por eso, ahorita yo también estoy en un proceso de transformación. Quiero integrarme desde el amor absoluto de esos tres amores, como está el amor a la divinidad, el amor a la pareja, a la familia y el amor hacia lo que nosotros hacemos, que es el amor a nosotros mismos, puede estar en esa maravillosa sintonía. Y en este momento, Dios nos está dando esa gran oportunidad, no de creencia, simplemente de consagrar y de conectarnos por lo que queremos. Quiero honrarte, Vicente, porque gracias. Tú eres un gran motivador, eres un ser de luz. Ha habido una conexión muy bonita por muchísimos años y para mí
tú has sido también una partícula y una chispa de esa pasión, de esa energía, de esa entrega, y es cuando nosotros empezamos allí a unirnos. No hay energías que puedan estar saboteando, todo lo contrario, tenemos es que simplemente integrarnos en esta gran evolución para realmente mostrarle y llevarle a todas las personas que en este momento nos necesiten esa luz, porque hay mucha sombra, pero si la reconocemos vamos a encender muchos corazones en esa gran armonía. Es correcto, y como dicen por ahí, el frío no existe sino la ausencia de calor. Muchísimas gracias, Alfonso, deseo lo mejor para ti. Como te dije fuera del aire, esta es tu casa, cuando gracias. Quieras, este es tu programa, cuando quieras, estoy a la orden para compartir, para expandir esa energía maravillosa que tienes. Y de nuevo la invitación el 6 de febrero de 2 a 6 de la tarde en el EV Hotel, Hotel Eurobuilding, 786-602-9495, o igualmente de nuevo el teléfono 786-602-9495, o puedes llamar, escribir un email a contact@dharma con H intercalada events.net. Para finalizar, 30 segunditos más. Si estás pasando por una situación difícil en tu vida, yo sé que no todo nos sale como nosotros queremos, pues simplemente quiero decirte que las cosas se forjan justamente con las situaciones difíciles. Tienes que reconocer que hay un ser poderoso y un ser de luz dentro de ti, y que las cosas que estás pasando en este momento son para que tú las venzas. Sigue adelante. Los gladiadores se fortalecen a través de lo difícil, no a través de lo fácil. Lo mejor para tu vida, lo mejor para ti. Gracias por escuchar Cápsulas del Éxito. Y para adelante, nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo. This is WURN 1020 AM, Kendall, Florida, and WLBJ 10.